Hola Crisan, buenos días. Buenos días. Crisan, coméntanos, ¿qué tal tu experiencia del proceso de certificación de tus conductores? En realidad muy bueno, ¿no? Que estas capacitaciones e incrementar las competencias de nuestros conductores nos permite que ellos también se empoderen y eleven tanto su desempeño profesional, personal, y eleven también la autoestima. Este tipo de capacitaciones también sirve para que ellos ya no... O sea, se diferencie un poco más de los conductores comunes, los conductores profesionales, que para este tipo de rubro de trabajo se necesita. ¿Consideras de que la certificación de competencia puede generar una ventaja competitiva? Tanto una ventaja competitiva para nuestra empresa, porque somos la primera empresa en base a Petroperú en ser certificadas, ¿no? Como la prueba piloto que estamos realizando, de hecho que sí, ¿no? Ya Cotraxa considero que ya no está dentro de repente de las empresas comunes, por llamarlos de alguna forma, que presta servicio a Petroperú. Nosotros ya tenemos conductores, o vamos a tener conductores certificados, que en las cuales se están evidenciando las competencias de ellos, y se va a poder trabajar de manera más ordenada con ellos, ¿no? Elevando el desempeño básicamente tanto de ellos como de la empresa a nivel de mercado. ¿Y consideras que ya estás viendo algún tipo de cambio en tus conductores? El principal cambio, por ejemplo, que yo noté fue cuando ellos regresaron después de la primera capacitación que tuvieron con ustedes. De hecho, que hubo una retroalimentación con nosotros. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal les fue la capacitación? Y la verdad que el comentario positivo que obtuve de ellos fue saberles al menos la cara, ver la impresión que ustedes habían tenido hacia ellos. Es gratificante tanto para nosotros, porque también Cotraxa está invirtiendo en ellos, está dando algunas de las facilidades necesarias para que ellos puedan de repente identificarse más con la empresa, que la empresa también apuesta por ellos, que Petroperú apuesta también por ellos, que ustedes como Cefalos también están dando, aportando su granito de arena para el desarrollo en realidad es muy bueno. Se debería repetir curso de este tipo. ¿Lo recomiendas? Definitivamente que sí, es un curso muy recomendado.